estamos con Rodrigo Aliéndolo. Rodrigo, qué partido intenso, ¿no? Fueron y vinieron. Segundo tiempo creo que nosotros nos desordenábamos, dimos mucho espacio y bueno, ellos tuvieron varias situaciones que pudieron haber ganado el partido también. Además de los goles, ustedes tuvieron dos en el primer tiempo, que tapó muy bien el arquero, uno en el segundo, ellos pelotas en los palos, pudo haber estado para cualquiera. Sí, sí, fue un partido con muchas situaciones, creo que nosotros cuando nos pusimos en ventaja quizá no pudimos liquidarlo y bueno, ellos empataron, la verdad que el segundo tiempo creo que se partió mucho el partido y bueno, al final lo pudieron ganar ellos y no podíamos ganar nosotros, pero bueno, creo que el empate es justo. Me imagino que los tres puntos hoy casi sellaban la clasificación, pero también han empatado o perdido los que están abajo. ¿El punto termina sirviendo también para casi ir en buen camino? Sí, sí, vamos por buen camino. Me parece que hoy estábamos con esas ganas de dejar los tres puntos acá, que bueno, se nos está complicando ganar en casa y como vos decís, casi ya clasificar, pero bueno, quedan tres partidos importantes, así que vamos a ir por la clasificación. Se viene Racing, después Arsenal y el clásico al final. ¿Es mejor llegar clasificado o no? Ah, no sé, la verdad que los clásicos son siempre diferentes, siempre te exige el triunfo, así que si era la primera o era la última, vamos a tener que ir por los tres puntos. Gracias, Rodrigo. Ahora sí a usted.